Bé, bon dia a tothom. Doncs anem ara a donar inici al, al, al que és a, a aquesta jornada i de després de, de, de les paraules més protocolàries, però que, que al mateix temps denoten l'interès i, 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 i l'aspecte més de govern que té o el que estarem parlant durant tota aquesta jornada, doncs, eh, com heu vist en el programa, hem intentat eh, estructurar el que serà aquesta jornada en dues parts clarament diferenciades. Ara, en primer lloc, tindrem el que diríem la, la part més acadèmica, eh, que, que presentarem a la nostra eh, conferenciant d'avui, i després, d'una pausa, eh, tindrem la segona part, que serà una part, diríem, més pràctica, perquè el que farem és eh, explicar una miqueta en una taula rodona quin és el pla que, que tenim elaborat i també farem aquest balanç no, que, que, que s'apuntava en, en el tema d'aquesta jornada de que, què s'ha fet aquest primer any des de l'acord de govern en què va entrar en vigor el que és eh, aquest pla d'igualtat. Per tant, promet ser eh, una jornada força interessant i a més veient a eh, l'auditori com deia la secretària general, doncs fa goig no? veure aquesta sala eh, que, que amb temes que de vegades són temes que, que no denoten massa interès eh, eh, perquè hi ha temes molt més alguns pensen importants, doncs el tenir eh, a, a, totes eh, aquestes persones que estem aquí doncs és per nosaltres un orgull i ens sentim molt contents. Anem a presentar a la nostra conferenciant, i ja li agraeixo moltíssim el que hagi volgut eh, venir aquí. De fet, eh, la doctora eh, Júlia López López, ella és doctora de dret per la Universitat Complutense de Madrid. Eh? Actualment està a la Universitat Pompeu Fabra i, entre moltes coses, ja, ja sabeu que quan presentem eh, conferenciants del món universitari, doncs tenim uns currículums que... Eh, que bé, que ens estaríem tot el matí parlant sobre el que han fet, perquè, de fet, la, la, vida acadèmica doncs, és, és una vida de, de, de molta activitat intel·lectual i la qual cosa fa que, 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 hi hagi molt publicat i que hi hagi molts treballs fets en aquests temes. Però no, no destacarem grans coses perquè pensem que, que l'important és que ella hagi vingut aquí perquè Eh, dins del que seria eh les matèries de dret del treball i de la seguretat social té una especialitat eh important en tots els temes d'igualtat, eh tots el els temes que serien eh de polítiques d'igualtat des d'una perspectiva evidentment de de del món de 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 la universitat i i de, i de la docència. Per tant, doncs Només ens queda escoltar-la, no? Eh, volem escoltar atentament el tema que ha posat a la seva conferència i que teniu en els vostres programes, és plans d'igualtat i transversalitat de les polítiques públiques. Doncs, quan vulguis estic molt contenta, estic en el subidón d'ahir, eh? però estic en el subidón també d'avui, perquè avui estic presentant un pla, bueno, estic aquí amb totes vosaltres i estic molt contenta. La veritat, no sé el que durarà aquesta alegria, però estem contentes avui. I, i ahir bueno, sentim molta felicitat de, de veure tota aquesta, tot aquesta gent ahir, no? Després estic molt contenta perquè per a mi les estudiants de la Pompeu són les estudiants de la Pompeu, jo ja soc gran i, i bueno, veure l'empowerment eh, de les estudiants catalans a mi m'agrada molt, és molt, molt, molt maco i molt important. Bueno, jo ara, disculpeu, jo passaré al castellà perquè m'espresso millor en castellà i, i eh, demano, disculpes però, però estic més, més segura quan són termes jurídics sí. Bastant inútil això. No, no em preocupis, perquè jo sóc pitjor. Jo em deixaré molt bé, perquè jo sóc pitjor. És una de les eh? coses que sóc inútil que la, la, gent, dit... la gent jove, quan jo truco, que tinc un problema a l'ordenador, sempre em diu el mateix. No toques nada, Júlia. Bajamos ahora mismo, no toques nada. És molt ofensiu, és molt ofensiu. Es, pues, sí, es verdad. La profesora Chelo Chacartegui, que está aquí, sabe que es verdad. Bueno. Bueno. Ah, vale. Yo lo que, lo que querría primero de todo es deciros que a pesar de, de tu eficacia, yo no he traído la ponencia por escrito, pero el martes no un artículo, pero sí tendréis la ponencia. Eh, la ponencia por escrito, por una razón, porque, porque me he liao en el sentido siguiente. Eh, cuando vi que había un registro magnífico de planes de igualdad, pues empecé diciendo voy a mirar algunos de los planes de igualdad. Ahora mi mesa de la Pompeu Fabra, y podéis venir las que queráis a verla, está plena de toda una serie de planes de igualdad que yo hace una semana estaba ya completamente perdida. La experiencia me ha ayudado algo a sintetizar, ¿eh? pero ¿esto qué quiere decir? Que yo he intentado hacer un barrido de lo que se había hecho ¿eh? a nivel de planes de igualdad y cuáles eran los contenidos de estos planes de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en la medida en que lo tengo sintetizado en las transparencias que os voy a poner ahora y luego en la ponencia, lo único que estoy tratando desde mi modesto punto de partida es eh, estar agradecida por habérmelo tenido que preparar y después intentar ser útil, que esto es la obligación que tenemos las administraciones públicas, incluidas las profesoras de universidad, de una universidad como es la Pompeu Fabra, que es nuestra universidad. ¿Eh? Por tanto, lo que vosotros queráis luego preguntarme de los planes concretos, pues también me lo podéis preguntar, pero la ponencia que, como os digo, la tendré para el martes estará más completa. Yo porque he titulado Planes de Igualdad y Transversalidad de las Políticas Públicas, porque yo creo que este es el núcleo duro de todas las políticas de igualdad, el elemento de transversalidad, lo que en la Unión Europea se llama el gender mainstreaming. Este es el punto de partida para analizar todo lo demás. Este punto de partida nos lleva o me lleva de alguna espera que me ponga para que no tenga que estar volviendo la cabeza. Me lleva a partir de una base y, en este sentido, siento que haya marchado porque eh, yo creo que las políticas de igualdad, las instituciones alrededor de las políticas de igualdad son fundamentales y no se tienen que acabar nunca. ¿eh? Porque mi punto de partida cuando analizo género es un punto de partida de que esto pertenece a las políticas de inclusión. ¿Eh? Por tanto, la igualdad, cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de políticas inclusivas. Las mujeres no estamos incluidas ni en el mercado de trabajo, ni en las pensiones, ni en los salarios, de una forma digna, de una forma como iguales. Por tanto, las políticas de género se tienen que insertar o se tienen que debatir, se tienen que incluir dentro de estas políticas más generales, pero también más específicas. Y en este sentido, yo creo que hay un punto de partida, en mi opinión, que es un punto de partida muy importante, que es que cuando hablamos de políticas de igualdad y género y de transversalidad, estamos también hablando de la estabilidad de los sistemas políticos. ¿eh? Esto no solamente es un tema de mujeres y un tema menor. ¿eh? Yo he tenido en alguna ocasión, yo trabajo hace muchos años estos temas, algunos compañeros míos me han dicho, oye, tú eres una buena académica, ¿por qué trabajas los temas de género? ¿Eh? Porque era una cosa como como de estar ahí, no una cosa como para los que no. Entonces, a mí me parece que esto, bueno, esto da mucha pena porque es de ser muy ignorante, ¿eh? es de ser muy ignorante. Entonces da mucha pena que, que, que la gente que teóricamente estamos en, en las élites intelectuales, pues seamos a veces tan cazurros. ¿eh? Por tanto, esto quiere decir que estamos hablando de estabilidad de los sistemas políticos. Esto no es un debate solo económico, es un debate de modelos de Estados democráticos. ¿eh? Y este sería mi primer punto. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a algo que no está de moda ahora, ¿eh? que no está de moda ahora, que es que no se puede simplificar. Este tema es un tema muy complejo, ¿eh? es muy complejo. ¿Y por qué es muy complejo? Porque tenemos delante lo que podríamos llamar la policausalidad a la hora de la discriminación. ¿Eh? una policausalidad que te lleva a que las mujeres son discriminadas, pero cuando, cuando tienen determinada edad son discriminadas, no solamente porque son mujeres, sino además porque están en la edad fértil cuando son mayores, porque a lo mejor no han tenido la adaptación a nuevas tecnologías, como este magnífico Tribunal Constitucional que tenemos en Madrid ¿eh? hace cuando despide a los trabajadores en expedientes de regulación de empleo porque se adaptan, peor, ¿eh? se adaptan peor a las nuevas tecnologías. Y, por tanto, ahí hay un tema policausal que es muy importante y con el que terminaré luego la. la la exposición. El tema de inclusión a que nos lleva, el tema de inclusión nos lleva o el plantearlo eh, desde los temas de inclusión nos lleva también a un, un, un bueno un tema de eficacia eh, de eficacia que es que se reducen los conflictos sociales eh, los, los conflictos sociales y la exteriorización de los conflictos sociales pero sobre todo también nos dota de más competencias eh, con sentencias del Tribunal Constitucional que, has, que se han intentado cargar eh, bueno que se han cargado algunos de los artículos eh, de nuestra ley eh, catalana que yo la llamaría de igualdad pero también la llamaría de solidaridad eh, entre hombres y mujeres por tanto yo creo que este punto es importante ¿eh? este punto es importante y luego por último que esto no es un tema menor es que en la agenda 2030 eh, para el, el, los tre, el año 2030 de naciones unidas toca este problema como un problema universal y además de sostenibilidad eh, por tanto, no se puede llegar a espacios sostenibles. Lo tenéis en la referencia, en la resolución del 2015 de septiembre de Naciones Unidas. No se puede solventar los temas de sostenibilidad sin tocar los temas de género. Yo tengo también un segundo punto que iré muy rápidamente, que es un apunte metodológico. Yo estoy un poquito preocupada porque yo lo que veo es que estamos... Muy enfocadas, tenemos mucho foco sobre lo que serían las brechas. ¿eh? Ahora, toda esta colonización del lenguaje, se habla mucho de brechas. Yo antes no hablaba tanto de brechas, yo hablaba sobre todo o hablábamos de discriminación. Entonces, yo, como apunte metodológico, que obviamente estoy delante de expertos y por tanto tampoco toque venir yo aquí a dar lecciones a nadie, yo creo que una cosa son las brechas, que es la diferencia. ¿Eh? Y que obviamente tenemos que tener esos datos, y en un dato de diagnóstico, en las diagnosis son fundamentales. Y otra cosa es la discriminación, ¿eh? que se alimenta en las brechas pero no es lo mismo que las brechas. ¿eh? ¿Y por qué no es lo mismo que las brechas? Porque tú no puedes ir a un juzgado, ¿eh? y en esto sale la cabeza jurídica, ¿eh? tú no puedes ir a un juzgado hablando de brecha, tú tienes que ir a un juzgado hablando de discriminación, porque la discriminación es lo que te permite decir que a ti te están tratando de manera diferente, no justificadamente. ¿eh? Por tanto, yo en mi trabajo ¿eh? intento... Eh, alimentar los datos y las ideas sobre brechas salariales, de tipo de contrato, de protección social, pero luego ser rigurosos también o rigurosas cuando hablamos de discriminación en salario, en contratación y en protección social. Porque yo creo que estamos haciendo un mal favor al, a, la, a la lucha por, contra la discriminación si este, este tema metodológico no se trata de, con muchísimo cuidado. Y aquí yo traigo dos datos que para mí son dos datos de todos los que he visto eh, de Eurostat preparando la charla. Eh, son dos datos que a mí me parecen impresionantes. ¿eh? El gender gap, o sea, estamos con brechas en pension coverage, o sea, el, las, lo, los que están, los colectivos que están, eh, que están cubiertos. Si os dais cuenta, ahí estamos a la cabeza, ¿eh? a la cabeza. La brecha en España es del 28, en Estados Unidos es del 28,7%. ¿eh? Ya, no, no, ya no me mido con Dinamarca, porque ya me parece mucho que tiene una brecha negativa, o con Finlandia. Alemania, buenos datos, pero mirar Portugal, mirar Portugal, ¿eh? por tanto, esto no es un tema que somos del sur, que somos pobres, no, no. ¿Eh? Cuando llega la hora de cubrir a la gente, de ayudar a las mujeres ¿eh? con pensiones, a mí este dato me parece relevante. ¿Y por qué me parece relevante? Porque yo que he trabajado un poquito más temas de viudedad y género y, y temas de pensiones no contributivas y género, este es lo que yo llamaría un dato de arrastre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hasta el final... Las mujeres quedan desprotegidas. Hasta el final lo que tienen las mujeres. Cuando entran, ¿eh? son pensiones no contributivas o pensiones de viudedad. ¿eh? Por tanto, el punto de, de, de coverage, el punto de quién está dentro del sistema, nos tiene que abrir ¿eh? la conexión transversal con el porqué. ¿Qué tipo de contratos tenemos? Contratos a tiempo parcial que por tanto no entras. ¿Qué tipo de contratos tenemos? Contratos temporales, que por tanto hay lagunas de cotización y tampoco entras. ¿eh? ¿Qué tipo de, 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 de inserción tenemos en el mercado de trabajo? Bajísima ¿eh? y por tanto tampoco entras. ¿eh? Por tanto, este dato de que al final de la vida, ¿eh? al final de la vida, estás dentro del sistema o no, a mí me parece que es un dato clave. ¿Eh? Es un dato clave por, brechas, por brecha de cobertura. ¿Y por qué es un dato clave? Porque aquí están las más invisibles. ¿eh? Por tanto, la invisibilidad no está solo en que hay una brecha en cobertura, en intensidad. También hay una brecha impresionante que se invisibiliza muchísimo, que es la brecha de las que no llegan, ¿eh? las brechas de las que no entran ni con poco ni con mucho, no están, hay una invisibilidad absoluta. Y claro, cuando eh, eh, estaba haciendo estas gráficas sobre la, la, los, eh, lo, los incom, lo que tienen eh, las personas para sobrevivir, vosotros imaginaros dónde estamos. Eh, la, el verde, el verde es el, son los resultados del estado, de, de estado español. Mirar el resto, estamos a la cabeza. Estamos a la cabeza. Por tanto, ¿qué quiere esto decir? Quiere esto decir que además del dato que hemos visto antes, o complementario con el dato que hemos visto antes, hay una diferencia grandísima en, eh, en lo que sería el income, el relative income, para la gente mayor. ¿eh? Y ahí estamos a la cabeza. Esta gráfica. ¿Para qué os la pongo? Os la pongo sobre todo para que volvamos otra vez a ver el dato de Portugal, dónde está Portugal, nosotros seguimos a la cabeza y para ver la necesidad que tienen políticas inclusivas que nosotros corrijamos lo de las protecciones sociales, porque si no seguiremos ¿eh? con el premio, el premio de, de, de los peores. ¿eh? Estos datos los, ten, los he sacado porque esto hay que comentarlo, son elaboración propia, pero los he sacado de Eurostat, o sea que no son datos sospechosos que yo me he inventado. ¿eh? Con esto... Eh, 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 y que sería el primerísimo apunte a, a, a la transversalidad, porque implica que la transversalidad lo que hace es recorrer, eh, desde el momento de la contratación, si tienes suerte y te contratan, eh, el tipo de contrato, los salarios, pero acaba eh, en la vejez o acaba en la enfermedad cuando no estás cubierta, eh, o cuando estás cubierta con unos déficits de cobertura terribles y por tanto sigues siendo dependiente o del marido o de la pareja o del hermano o de quien sea. ¿eh? yo creo que este es el contexto para visualizar la transversalidad en los planes en los planes de igualdad. los planes de igualdad son básicos son muy importantes. son muy importantes por una razón y aquí acabaría ya la charla que lo que hacen es visibilizar el problema. Visibilizar el conflicto. ¿eh? ¿Y el conflicto cuál es? Que los ciudadanos somos iguales unos y otros, ¿eh? que hay una violación del artículo 9.2 de la Constitución, que todo este. Bueno. Que todo este panorama que tenemos de que se nos obliga a cumplir la Constitución y todo esto, pues cuando luego llegamos al artículo 92, pues vemos que se obliga a los poderes públicos a remover la, las desigualdades, pues vemos que, no, que ahí no se cumple, o sea que hay un criterio selectivo. Los planes de igualdad, por tanto, ya con esto serían básicos, ¿eh? serían básicos. Visibilizar un problema, visibilizar un conflicto, intentar resolver, ¿eh? intentar resolver. Pero no dejan de ser un instrumento. ¿Eh? Los planes de igualdad no son una política, son un instrumento. Y esto está muy bien en nuestras normas, muy bien clarificado. Porque, de hecho, tú puedes planificar políticas de igualdad y de inclusión no a través de planes de igualdad, sino a través de convenios colectivos, de lo que tenemos aquí, que son los planes estratégicos, o sea, todo esto. ¿eh? Por tanto, el plan de igualdad es un instrumento, pero es un instrumento clave tanto de planificación como de coordinación. ¿eh? Es un instrumento clave de planificación, por tanto, que va mirando en progresión, ¿eh? no solamente los diagnósticos, las medidas, sino los impactos. Y un punto muy importante, es que el plan de igualdad lo que te permite es transversalizar, cortar las políticas públicas para ver cómo están funcionando en las auditorías. Cuando dice, bueno, usted tiene un plan estupendo de contratación, pero al final, ¿qué ha pasado? Siguen sus mujeres, siguen todas las mujeres que están en su, en su administración o en su empresa, siguen todas con contratos a tiempo parcial o contratos temporales, pues usted tiene mucho plan, pero no tiene resultados. ¿eh? Es versátil, el plan de igualdad es versátil, porque el plan de igualdad lo que hace es coger las normas jurídicas, los convenios colectivos y adaptarlos a un medio, a un espacio, ¿eh? a una realidad concreta. ¿eh? Por tanto, este elemento de versatilidad es un elemento fundamental. Y después son unos instrumentos de coordinación importantísimas, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Unión Europea, que parece que cuando nombramos a la Unión Europea estamos dando ya ahí un, un espaldarazo a la modernidad. La Unión Europea pone en marcha las, el llamado método de coordinación abierta, ¿eh? el Open Method of Coordination. Este método de coordinación abierta, que simplemente es una planificación coordinada ¿eh? de las políticas, es donde se incluyen las políticas de inclusión. ¿eh? Por tanto, cuando la Unión Europea decide qué políticas ¿eh? se tienen que meter dentro, ¿eh? De, eh, dentro del método de coordinación abierta, no de armonización, sino de coordinación en el que se fijan unos objetivos, unos procedimientos y unos impactos, mete las políticas de inclusión. Por tanto, cuando nosotros desde Cataluña... ¿eh? Estamos desarrollando estas políticas, no estamos haciendo más que aplicar este método de coordinación abierta. ¿eh? No hay que discutir más. ¿eh? Todas las políticas inclusivas entran dentro de este método de coordinación abierta. Y este método de coordinación abierta implica ¿eh? que todas estas políticas y estos planes de igualdad se insertan dentro de la descentralización política. ¿eh? Mal que le pese a el Tribunal Constitucional en eh, la sentencia sobre eh, la ley catalana. ¿eh? Por tanto, el método de coordinación abierta que viene desde Europa lo que hace... Es decir, que estas políticas tienen que ser políticas descentralizadas, entre otras cosas porque tienen que ser eficaces y, entre otras cosas, porque es imposible ¿eh? hacer planes de igualdad, políticas de igualdad, sin la versatilidad, sin el estar pegado al terreno que te exige la eficacia. A mí estos puntos me parecen muy importantes a la hora de, eh, de analizarlos. Otro segundo punto que creo que es muy importante cuando eh, he estado viendo el, los planes de igualdad aquí en, en Cataluña, es el debate que podemos tocarlo luego, pero que es un debate académico, pero también un debate jurídico, que yo creo que es, eh, que es relevante si queréis que lo comentemos, y es cuál es la relación de los planes de igualdad con las llamadas normas Harlow, esto es con las leyes, ¿eh? con las normas que generan derecho. Los planes de igualdad. Sería más fácil eh, pre, eh, eh, formularlo así. Los planes de igualdad generan derechos. Puede ir a un tribunal a decir: Oiga, aquí en el plan de igualdad a mí se me dice que tengo dos semanas más y luego resulta que a mí no se me reconocen o que tengo una flexibilidad horaria y a mí no se me reconoce. ¿Esto cómo funciona? Por tanto, hay un, un tema ahí de conexión entre los planes de igualdad y las normas heterónomas. O sea, las, las leyes, la, las directivas comunitarias, los convenios de la OIT, todas estas cosas y con los convenios colectivos. ¿Eh? Esa relación no admite una, una categorización de decir es A o B porque depende del plan de igualdad. Yo os pongo un ejemplo. Si el plan de igualdad es negociado, se convierte en un acuerdo y, por tanto, eso tiene una eficacia jurídica como un convenio eh, cualquiera eh, que no toque los temas, los temas de igualdad. ¿Eh? Si los planes de igualdad van insertos en un convenio colectivo... No es, que los absorbe, ¿eh? no es que los absorbe, pero el convenio le contamina la eficacia jurídica. Por tanto, esto es un tema importante a los efectos de eficacia. ¿eh? Este sería un primer punto. Y luego, el segundo punto, que es el de cierre en este, de, en este tema de contenidos de los planes de igualdad, es que a veces los planes de igualdad se presentan con un contenido que podríamos llamar híbrido, ¿eh? un contenido híbrido, que es un contenido en el que Parte se ha metido posteriormente en un acuerdo, en un convenio y, por tanto, tiene la eficacia del convenio y parte no. ¿eh? Y parte no. Por tanto, a efectos de «estamos siendo eficaces», «estamos mm, cortando barreras», «estamos mm, haciendo algo que cambia el modelo», Tendríamos que ver la relación que tiene también con los, con los convenios colectivos, con las normas jurídicas, etcétera. Yo estoy completamente en desacuerdo con la lectura que hace el Tribunal Constitucional, diciéndonos que no podemos repetir los contenidos de las normas. Bueno, yo no soy nadie, por tanto, da igual que yo esté en desacuerdo, pero, eh, pero por lo menos estoy en desacuerdo. ¿eh? Estoy en desacuerdo y además hoy que estamos de subidón, pues más en desacuerdo todavía. Claro que hay que repetir las normas, claro que hay que repetir las normas, ¿eh? y tendrían que estar agradec a que repetiéramos las normas porque eso lo que tiene como consecuencia es la visibilización ¿eh? el hacer visible ¿eh? todos, estos, todos estos temas. El contenido o el, eh, los contextos, lo que podríamos llamar los contextos de la, del plan que se presenta hoy, que yo no voy a tener la despachate de, de valorar, sino que luego hay una mesa de, de expertos que va a entrar y, por tanto, yo diré algunas cosas. Y entre ellas, que este plan de igualdad en la generalidad, en, en lo que estamos trabajando hoy, concreto. Hay que contextualizarlo en la idea de que, la, que bueno, Cataluña ha sido pionera en transversalidad. Ha sido pionera en, en transversalidad no porque lo diga yo, sino porque se ha exigido antes de la ley 2007, de la 3 barra 2007, que es la de igualdad efectiva del Estado español, se ha exigido que constara el impacto en género de las políticas. Y, por tanto, en esto es pionera. Eso es la transversalidad que la transversalidad es algo muy sencillo. Cuando uno mira los datos de Portugal, que son mucho mejores que los nuestros, y los nuestros, uno se da cuenta que resulta que cuando la revolución de los claveles, allí salió una comisión en el, parlamen, en el Parlamento, perdón, en el parlamento de, de Portugal en el que ya se analizaba el impacto en género de las políticas. Estoy hablando de los 70. ¿Eh? Y eso ha tenido unos resultados clarísimos. ¿eh? Ellos tienen muchas mayores dotaciones presupuestarias para temas de welfare y tienen muchísimos mejores resultados en temas de igualdad. Es muy común cuando vas a ver a un académico en Portugal que el académico varón te diga, uy, no, no, este tema no, no lo hables conmigo. Tengo a esta compañera que te lo trabaja y tal. ¿A quién más difícil? ¿A quién más difícil? Porque aunque no se lo sepan, pues siempre sueltan algo antes que decir que vaya a saber a la compañera. Bueno, entonces esto es muy relevante, ¿no? Una política ya de género muy, muy normalizada, como se dice ahora en plan moderno. Y luego, además de que somos pioneros en el tema de igualdad y por eso yo también tomé una decisión en el año 92 de, 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 de venir a Cataluña y por tanto aplicarme el estatuto de, de autonomía de, de es catalán quien vive y reside. ¿Eh? Aparte de eso, es que los planes de igualdad se registran. Y entonces, esto para un académico es un sueño, que tú veas allí todos los planes de igualdad. Bueno, luego ya tienes la mesa llena, pero que los veas allí es maravilloso. ¿Y esto qué hace? La importancia, la oficialización ¿eh? la oficialización del registro ¿eh? están registrados cualquier persona puede acceder es facilísimo tú te vas allí y no solamente están registrados los de las administraciones públicas están también registrados los de las empresas porque se está produciendo una buena contaminación entre esa exigencia que veremos luego de que todos los, eh, los que participan en el entramado de las administraciones públicas tengan planes de igualdad con las empresas. ¿eh? Y por tanto, ese network que se crea es muy facilitado por el registro. ¿eh? El registro es un punto muy importante. En el registro lo que se hace básicamente es visualizar lo que se está haciendo. Y como hoy vivimos en un mundo también de etiquetas, ¿eh? pues todo esto también contamina todos los procesos a la hora de ver que tú también te interesa estar en esos registros y eh, oficialmente esto se podría decir que casi se transforman. En en acuerdos, ¿eh? sin decir disparates, porque si no hay interlocutores no hay acuerdos, pero el proceso al menos es un proceso de diálogo social registrado, cuando tú combinas ese registro con las exigencias que tiene la ley de que tiene que haber una participación de los agentes ¿eh? en la elaboración, en la, en, la, en la puesta en marcha de los planes. El punto eh, clave, o el punto que a mí me parece que es importantísimo eh, de la Ley 17/2015 es el artículo 15 ¿eh? de la ley. El artículo 15 de la que es de igualdad efectiva de, igualdad de dones eh, y homas. Este artículo es muy importante porque lo centra muy bien el, el, la regulación y lo centra muy bien porque. Porque igual que el plan que presentamos, o no presentamos, yo ya me siento aquí ya como se lo presentara yo, el, el, el plan que se presenta hoy habla de igualdad de oportunidades. No estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿eh? y por tanto toda esta colonización del lenguaje es muy importante. Aquí se habla de efectividad. Y cuando hablamos de efectividad y lo combinamos con el método de coordinación abierta, en el método de coordinación abierta de inclusión, en la última columna, en la Unión Europea, cuando te pasan el gráfico de lo que tienes que hacer, ¿eh? en la última columna te pone, en el año 2000 tanto, usted tiene que tener, por ejemplo, nosotros teníamos que tener en el año 2010, teníamos que haber tenido una eh, guarderías para todos los chicos y chicas de 0 a 3 años. Por tanto, hay un resultado de efectividad. ¿eh? Y esta ley es una ley sobre efectividad. No es una ley de igualdad. Es de igualdad efectiva. Y esta palabrilla para qué sirve, para controlar, ¿eh? para controlar, para auditar. Como somos tan modernos, pues vamos a auditar. ¿Eh? Vamos a, ir a auditar la inclusión. ¿eh? Yo del de la, de la, de la artículo 15, a mí me parece que también es muy importante y a lo mejor era innecesario, pero yo creo que es muy importante en el redactado que se visualice la transversalidad ¿eh? en el trabajo remunerado, el salario, la formación, la promoción y el resto de las condiciones de trabajo. Por tanto, cuando la ley 17 barra... 2015 recoge que es un plan de igualdad, no le deja a cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? sino le dice, vamos a ver, usted tiene que hacer esto ¿eh? y luego ya vamos a ver de auditarlo. Pero no puede recoger, no, no, es que en mi empresa como, o en mi ayuntamiento, como pasa en los contenidos que ves a veces, algunos ayuntamientos sobre todo pequeños, pero algunos ayuntamientos dicen, no, no, aquí no hay discriminación. Bueno, ya usted, aquí no hay discriminación, ¿qué quiere decir? Aquí no hay discriminación, que se ha levantado usted por la mañana y ya tiene el diagnóstico hecho. ¿Eh? Yo creo que este, este, este redactado del artículo 15 deja lo que yo ya denominaría pocas fugas. Usted que tiene que transversalizar la relación de empleo. Y no solamente la relación de empleo, la relación de preempleo. ¿Cuáles son sus vías para acceder? Eh, a, a, a los puestos de trabajo. ¿eh? En algunos de los ayuntamientos ponían, eh, creo que era el de Tortosa, el de Tortosa era, eh, decía bueno es que aquí como hay concurso en casi todas las plazas, no como que en casi todas las plazas. ¿sí? ¿Qué entiende usted por casi todas las plazas? Eh? Por tanto yo creo que este artículo 15 es una definición excelente en mi opinión, excelente de lo que es la transversalidad. ¿Y qué quiere decir que el plan de igualdad no se está haciendo bien y que lo tenga que revisar, que lo revise, cuando no recoge todos los estadios ¿eh? De, eh, de las brechas? Y no solamente los estadios de las brechas, que esto luego entraré, pero ya lo apunto, sino de lo que se trata es de la discriminación. Por tanto, los diagnósticos... ¿eh? tal y como atrapa aquí el artículo 15, no vale con decir que hay muchos diagnósticos, aquí están las mujeres y aquí están los hombres, pero bueno, es que hay que explicar el por qué, el por qué, es que no estamos haciendo una foto, estamos haciendo una película. ¿Eh? Y por tanto usted no puede decir, bueno, yo tengo a las mujeres aquí y a los hombres aquí. Las mujeres tienen este contrato y el otro. Puntos débiles, puntos fuertes. No, puntos débiles y puntos fuertes. No. Usted lo que tiene que buscar es las causas. Las diagnosis no valen solo para fotografiar las brechas. Valen para fotografiar y hacer el vídeo de las causas. Usted lo que primero se tiene que preguntar una vez que hace la diagnosis es... ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Por qué hay más trabajadoras a tiempo parcial? ¿Eh? ¿Por qué hay más trabajadoras a tiempo… Eh, eh, a duración de… Eh, contratos de duración determinada? ¿Por qué, por ejemplo, en las retribuciones los complementos es lo que falla? ¿Eh? Bueno, todo este, eh, todo este punto a mí me parece muy, muy importante. Luego también me parece muy importante de este artículo 15, aunque creo que es mejorable, pero creo está en los planes, pero creo que es importante también el papel de los agentes sociales, ¿eh? el papel de los agentes sociales. ¿Por qué? Porque esto es un proceso democrático y, por tanto, los procesos democráticos hay que insertar. ¿Eh? La, el mayor número de voces posibles a la hora de decidir. Por tanto, todo lo que sea, ¿eh? desarrollar lo que en este artículo 15 ¿eh? se, ya se especificaba, ¿eh? que es tener en cuenta en la elaboración de estos planes y en el control de estos planes los sindicatos, los representantes, ¿eh? creo que es muy determinante. Y yo aquí, además, creo que también es muy de determinante entender que no solamente son los representantes de los trabajadores, sino también los representantes de las mujeres, que son los colectivos que básicamente están teniendo más, eh, están teniendo más protagonismo a la hora de implementar estas, estas políticas. Aspectos positivos de, de, que yo creo que sería importante eh, trabajar cuando… Mm, lo que he ido sacando de todos los planes eh, de igualdad. Vamos a ver, lo primero que yo he sacado cuando me he leído todo to, el to, to, to libro que tengo allí es, es que la profesora Churchill se ríe porque cada vez que llegaba eh, me veía cada vez con más, más volúmenes allí, perdida completamente, perdida completamente. La primera es que se ha creado una red importantísima de igualdad una red de lo que llamaríamos eh, una red de inclusión. ¿eh? por tanto, los planes de igualdad lo que han hecho al ser obligatorios en cataluña es que han creado un network. ¿eh? han creado un network. y han creado un network como yo creo que se tiene que crear multinivel. todos estos planes que no los vamos a leer ahora, todos estos planes que tenéis ahí son planes que insertan el micro. Mundo de la igualdad y de la inclusión en un ayuntamiento, eh, en un consejo comarcal, lo incluyen dentro del multinivel. O sea, hacen referencia al estatuto, hacen referencia a las directivas comunitarias, a los convenios de la OIT, a, la, a los acuerdos de Uber, a las estrategias o a la planificación de las políticas de igualdad y, por tanto, lo que se hace es integrarlo en los debates Multinivel tanto de ordenamiento, de ordenamientos jurídicos, como europeo, etcétera, etcétera. Esto a mí me parece que es un punto muy importante, porque es un punto también de visibilización más global. No solamente aquí yo toco en este, en este ayuntamiento una cosa y esto no tiene nada que ver. No, Esto tiene que ver con todo lo que se está debatiendo, lo que hemos visto antes, de estrategias de Naciones Unidas y trabajo decente para el año 2030. Y. Bueno, el argumento, ¿eh? el argumento mmm, que yo he podido mantener sobre en este, en este punto anterior, yo creo que se refuerza cuando tú ves que hay muchísimos ayuntamientos y, y consejos comarcales muy pequeños que tienen un plan de igualdad, ¿eh? la Ley de Igualdad efectiva del Estado español son a partir de 250 las empresas y en cambio tú tienes aquí, bueno pues tus microespacios, tu versatilidad y ahí tenéis algunos ejemplos 10 trabajadores 62 trabajadores 72 trabajadores 32 trabajadores por tanto este network ¿eh? se ha ido bueno se ha ido ampliando ¿eh? a espacios en los que si aplicáramos una norma legal ¿eh? del estado español no los tendríamos ¿eh? no los tendríamos y además esta red que en mi opinión se produce ha contaminado en mi opinión también, ha contaminado a empresas, ¿eh? a las empresas. Y entonces las empresas aparecen, algunas de ellas, y hablamos de empresas en, en, en Cataluña, aparecen con planes de igualdad y con comités de igualdad. ¿eh? Con comités de igualdad. Por tanto, yo creo que ahí se produce cierta contaminación, cierta red también. ¿eh? Por el tema del registro, yo creo que esto es básico. ¿eh? Esto le da una oficialidad a los temas, ¿eh? que luego cuando hay que pedir una subvención, cuando hay que ponerse una etiqueta, ¿eh? pues se produce una contaminación también y una mayor, podríamos denominar, institucionalización y participación a través de comités de igualdad y a través, por ejemplo, de agentes de igualdad también. Es muy interesante también ver cómo se hace el diagnóstico. Yo eh, no, querría, eh, eh, no querría dejar de apuntar esto porque me parece que es muy importante, aunque lo he dicho antes un poquito. Yo creo que los diagnósticos se están haciendo desde las brechas. ¿eh? No se están haciendo desde. Se está haciendo una transversalidad en los diagnósticos y está muy bien en la fase en la que estamos, pero no se están haciendo desde la discriminación. ¿eh? son estáticos cuando lo que tú tienes que buscar es la raíz de la transversal, transversalizar y buscar la raíz de esas discriminaciones. Y en las fases de diagnóstico, por qué digo que son, aunque son transversales, son más de brechas que de discriminación, porque entre otras cosas, en algunos lo que se dice directamente es que no hay desagregación por género. Y entonces, mal O sea, si no hay siquiera desagregación por género, se ve como un punto débil en el diagnóstico. Por tanto, lo que está diciendo, bueno, una llamada de atención, que no hay desagregación. Todos estos ejemplos que tenéis ahí, que obviamente no los voy a leer. Pero claro, hay que dar un paso más, porque cuando tú analices la desagregación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué has terminado? No, las políticas no las puedes implementar solo desde brecha. Las tienes que implementar corrigiendo y cortando de raíz lo primero, que es la discriminación. ¿Eh? que es la discriminación, porque si no todos los que están sectorializados el, el género, tú te estás saltando la edad como factor de diferencia, por ejemplo. ¿Eh? Por tanto, en la fase de diagnóstico, como puntos débiles, y esto quiere decir que también se ha avanzado, ¿eh? porque se reconoce, se visibiliza, que no había en muchos sitios ni siquiera se sabía lo que estaba pasando. Otro punto que también me ha llamado muchísimo la atención. Es la falta de información que en las encuestas que se pasan, ¿eh? en las encuestas que se pasan a, a los trabajadores y a las trabajadoras de los ayuntamientos y de las, y de las empresas, muchas veces no saben los derechos que tienen. ¿eh? Este es un punto que es impresionante. ¿eh? No saben los derechos que tienen. Por tanto, el contenido de los planes, que obviamente es un contenido muy... Eh, eh, muy parecido eh, en cuanto, porque como es obligatorio en la ley en cuanto a los, los títulos, eh, no en cuanto a los contenidos, pero en cuanto a los títulos que rubican las acciones, yo creo que un punto clave es tanto la información como la formación. Eh, y la información, a mí me ha sorprendido los datos, eh, a mí cuando he ido mirando me ha sorprendido que hay porcentajes muy altos de gente que no conocen, las, por ejemplo, las medidas de conciliación. El 60% de este, de, este convenio que tenéis, de este plan que tenéis ahí citado, más del 60% de los profesionales no conocen las medidas de conciliación existentes. No conocen las de la empresa, no que no conocen ninguna de, 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 lo que hay, ¿eh? ninguna de las que hay. Te tienes que ir, por ejemplo, ¿eh? un, un informe que yo miro, me he mirado de la… De la de, eh, de la situación de pobreza. En esa situación de pobreza, eh, para contrarrestar esa situación de pobreza, Cataluña toma algunas medidas. Bueno, pues esto tampoco se conoce. Entonces, ahí hay un tema que podemos, a lo mejor soy yo, ¿eh? que probablemente soy yo, ¿eh? pero que a mí me ha sorprendido mucho es que lo primero que tienes que tener es la información. O sea, lo primero que tienes que tener es la información y tienes, al menos en algunos espacios, yo no digo que en todos, pero en bastantes, ¿eh? a la gente que no sabe. Los derechos que tiene. Por tanto, hay que visibilizar la información, porque la remoción de obstáculos pasa por la visibilización de lo que tú ya has conseguido. O, por ejemplo, nada más y nada menos, que se desconoce la existencia de un protocolo de prevención. ¿Eh? Se desconoce, eh, y, y por supuesto, cuando se aplica esto en casos de embarazo y en casos, y en casos de, la, de lactancia. Ahí tenéis algunos ejemplos: el 64,9% en el ayuntamiento de San de Verde o la difusión de las medidas de conciliación, bueno, los datos que tenéis ahí. ¿eh? Por tanto, falta de información y se insiste mucho en la formación de los agentes, pero también hay que informar a la gente o parte del papel de la red institucional es informar. Hay temas también muy interesantes ¿eh? Eh, que a mí me parece que ya marcan cierta madurez en el, en el proceso. ¿eh? Si me pones el reloj, porque es que si no yo soy una incontinente, eh, eh, en el proceso, en el proceso de, de contratación, que es que se incorporan cláusulas que, bueno, para el nivel en el que estamos, pues están bastante bien. Por ejemplo, los procesos de contratación, que es el momento peor. ¿Eh? Los procesos de contratación es el momento de mayor debilidad para todos en general, ¿eh? pero para las mujeres más que nunca y sobre todo si lo combinamos con mujeres o las dos franjas de edad, ¿eh? las mujeres de edad madura, que lo llamo yo ahora porque como yo soy de edad madura, me a decir mujeres mayores, pues yo digo de edad madura, o las jóvenes, ¿eh? las jóvenes. Pues se incorpora en algunos planes, se incorpora al proceso de selección una discriminación positiva. Yo digo, ¡ay! Pues casi estamos en Finlandia ya ¿eh? del sexo menos representado. ¿eh? Por tanto, esto también alienta, ¿eh? alienta un poco, porque bueno, porque quiere decir que por allá lo mejor. ¿eh? Y esto lo dejo abierto porque esto es un tema que es discutible y, por tanto, lo dejo abierto. O aspectos también muy positivos que no se ven en todas partes, pero que eh, creo que también son de, de destacar. Que se identifica la brecha salarial, pero se identifica la discriminación salarial en los complementos, que es donde está. Que es donde está. ¿Eh? Que es donde está. Si ya lo hiciéramos para 10, o sea, como cuando ya tienes. Un estudiante que tiene una excelencia, yo quiero matricular. Bueno, pues es que ya hay que dar un poquito más. Pues entonces lo tendría usted que transversalizar con las políticas de conciliación que tiene usted y con las políticas de contratación que tiene usted en el ayuntamiento o que tiene usted en la empresa. ¿eh? Por tanto, los complementos no están ahí sueltos ¿eh? y de repente nacen como una seta, ¿eh? sino que los complementos tienen que ver en muchísimos casos, con las políticas de conciliación de vida familiar y laboral, con la edad de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, pues esto hay que transversalizarlo. Pero aparecen ya, y este es uno de los ayuntamientos de Montmeló, aparecen ya un análisis y una lucha contra la discriminación en la que se cita lo que hay que citar. ¿eh? Y en la que se cita lo que hay que citar, porque yo que trabajo un poquito estos temas de estructura salarial, las discriminaciones están siempre en los complementos, siempre. Porque se exigen los complementos. Esfuerzo físico, se exigen los complementos. Disponibilidad, se exigen los complementos. ¿eh? Una serie de elementos que eh, uno de los factores más fuertes de expulsión de las mujeres en el mercado de trabajo es la disponibilidad horaria. Las mujeres no podemos tener disponibilidad horaria, es muy complicado. ¿eh? Este es uno de los factores más fuertes y que tampoco se, se valora mucho. Por tanto, en un plan de igualdad tú tienes que conectar todo esto con política con la política que tú estás haciendo de conciliación de vida familiar y laboral. los planes negociados que es un poquito también en los contenidos los contenidos de los planes en algunos de los planes aparecen eh, básicamente formulados como convenios colectivos. No quieren llamar convenios colectivos acuerdos, ¿eh? acuerdos con los representantes. Yo creo que esto también es positivo, o sea, es positivo, porque esto crea también un network que, a, que suma ¿eh? a todos estos elementos de democracia que hemos visto antes, también los de representación. Eh, he puesto al, eh, algunos de los ejemplos y obviamente la Administración Pública, pues todos sabemos eh, eh, cómo, cómo funciona y también por, por la ley. Eh, por la ley eh, eh, que hemos mencionado anteriormente, de igualdad efectiva. Por tanto, el tema de planes negociados yo creo que es uno de los temas que quizá habría que irlo mejorando, porque hemos sido muy ambiciosos con los registros, pero quizá habría que ser más ambiciosos en la inclusión. Cuantos más estemos, más fácil será, más eficacia. Los temas de conciliación de vida personal y laboral. Vamos a ver, como la ley nos lo ha dejado muy fácil, porque dice usted tiene que decir lo que hace de conciliación de vida familiar y laboral. Por lo tanto, aquí nadie se escapa, tanto los planes. ¿eh? Pero muchos son repetitivos, ¿eh? muchos son repetitivos de lo que ya hay, no, no suman nada ¿eh? en los diagnósticos o en las políticas, y muchos se paran en los diagnósticos. ¿eh? Aquí hay conciliación, aquí bueno no hay problemas porque eh, hay una flexibilidad. Lo que falta en todo el tema de conciliación, que es el punto clave, igual que en salario, son los complementos. La conciliación es el núcleo duro. ¿Eh? Es el núcleo duro. Porque se sigue hablando de conciliación. Y lo que hay que hablar es de corresponsabilidad. Es que no podemos seguir con un término que yo no sé quién lo inventó este término. Pero es que es un término nefasto. O sea, porque es un término que, yo como no soy política, puedo soltar aquí lo que me dé la gana. Es un tema, es un término que al final fosiliza la situación. Porque ahora, en vez de estar muy fastidiada, pues vas a estar un poco menos, ¿eh? Vas a estar un poquito menos, pero eso no quiere decir que estás cambiando el modelo social, ¿eh? Cuando nosotros salimos ayer a la calle, salimos para que haya corresponsabilidad. Y hay muchos padres y hay muchas parejas que entienden que no puede ser que sigamos todavía con las semanas, eh, la titularidad de, las, eh, de, los, eh, de los permisos por maternidad y de, las, y de la suspensión por maternidad, las semanas para la mujer, pero y que tiene que transferirlas al padre. Pero ¿cómo transferirlas al padre? Oiga usted, usted va a un hospital de la red de seguridad social. Y y si está usted bien, a los tres días de haber tenido el niño, usted se va a la calle, la mandan a su casa. Y si usted está mal en seguridad social, pasa usted a una situación de IT, no de maternidad de IT, si usted tiene una hemorragia, un fallo cardíaco, un fallo renal. El, eh, por tanto, no tiene ningún sentido que todo ese conjunto de semanas sean de las mujeres. No, tiene que ser eh, una corresponsabilidad y separar la maternidad natural, la otra, pues oye, como tienes eh, tú que ir al hospital, ¿eh? separar esa tutela jurídica, que es la de dar a luz y recuperarte después de un parto, de el cuidado de los chicos, el cuidado de los chicos, de los niños. Eso tiene que ser una corresponsabilidad. Los planes de igualdad siguen todavía con esa idea de conciliar. Es estático. Un plan de igualdad tiene que ser dinámico, dinámico perdón. método de coordinación abierta. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo cambiamos ese modelo? ¿Y qué es lo que se hace? Mejorar las condiciones. ¿eh? Algunos, eh, también, algunas de las empresas también dan una cantidad de dinero, ¿eh? una, cantidad, una prestación cuando se tiene un hijo, cuando... bueno, todo esto. Pero seguimos en un modelo. Yo no he visto ninguno que hable de corresponsabilidad. Ninguno. A lo mejor se me ha escapado, ¿eh? porque ya la locura se me ha escapado. ¿eh? Pero yo no lo he visto, no lo he visto. Y a mí esto me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, me preocupa mucho porque es consolidación de roles, tal y como lo veo yo en mi modestísima opinión. Y luego lo que también fal falta en los planes, aunque yo soy entusiasta ¿eh? de, 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 de la ley y de los planes y tal, falta la transversalidad en las propias medidas. ¿Eh? Por tanto, tú lo que tienes es: has sido muy obediente, has cogido la ley, la ley catalana y has dicho: bueno, a mí qué me piden, salario, salario, puntos débiles, puntos fuertes. ¿Qué me piden? Conciliación, puntos débiles, puntos fuertes. Oiga, pero es que usted tiene que transversalizar también el diagnóstico y las medidas. Es lo que hablábamos antes de las causalidades. Por tanto, ese proceso hay que hacerlo. Yo lo sé que es dificilísimo. Yo lo sé. Lo sé porque, no porque yo lo sepa, porque yo no lo hago, pero yo lo sé porque cuando yo hablo con mis compañeras, ya hablo también con Aida Ruiz, que es asociada de nuestra, de, del área de laboral, que hace planes de igualdad, me dice, oye, eso es imposible. Digo, bueno, pues habrá que ir a lo imposible, habrá que ir a lo imposible. Y aquí hay que ir a conectar todos los mecanismos de contratación y todos los mecanismos ¿eh? de tipos de contratación, contratos a tiempo parcial, ¿por qué las mujeres van a tiempo parcial? Habrá que conectarlo en ese sector, en ese ámbito, en esa unidad, con las políticas de conciliación, porque la mujer está intentando que las mujeres pasen de tiempo parcial a tiempo completo y no lo consigue. ¿Y por qué no lo consigue? Porque su política de conciliación es de conciliación y no de corresponsabilidad, y por tanto hay que transversalizar los diagnósticos. Yo sé que es dificilísimo, sé que casi es imposible. Pero, pero ahí es donde donde está el tema. Hay algunos que eh, ya han empezado a esto. ¿eh? Hay algunos que ya han empezado a esto. ¿Y por qué? Porque se formulan. Mi marido es metodólogo, sociólogo y es metodólogo. Entonces es especialista en encuestas. Y entonces cuando ve las encuestas dice: Uy, esta pregunta está orientada. Uy, esta pregunta está orientada. Bueno, pues está orientada. Yo no sé si está orientada o no porque yo no entiendo nada si está orientada o no. Pero lo que sí sé es que cuando yo lo leo, desde mis pocos conocimientos, pues muchos hombres y mujeres. ¿Eh? el ejemplo que tenéis ahí, dicen que se podría mejorar, ¿eh? que se podría mejorar. Y por tanto, hay una visualización del problema y no una visualización del problema, un interés en que ese problema no está bien resuelto, ¿eh? en que ese problema no está bien resuelto. ¿Y por qué no está bien resuelto? Porque la política es transversal, pero las medidas no son transversales. No se aplica una metodología de conexión, ¿eh? Esto no aparece en los planes, ¿eh? en ninguno que ya haya visto. En algunos conectan distribución de tiempos de trabajo, en algunos pero son, te llaman la atención, ¿eh? Distribución de tiempos de trabajo con conciliación, pero ese trabajo lo tenemos que hacer. O sea, ese trabajo de un concepto de transversalidad de los diagnósticos, de la policausalidad, eso está por hacer. Y entonces yo con esto pasaría un poquito a. para debate, ¿eh? Eso yo no concluyo nunca porque me da aburrimiento concluir. ¿Eh? Yo voy a hacer unas, unas conclusiones para debatir. Vamos a ver. Los procesos de, igual, de igualdad y no discriminación por temas eh, por, por, por género implican que estamos ya en un momento en el que no estamos intentando procesos de igualdad por razón de sexo, sino por razón de género. ¿Eh? Y por tanto, no son las diferencias, sino son lo que los sociólogos llaman el emveden es lo que rodea el marco de referencia. ¿eh? Y esto qué quiere decir que tenemos que hablar de inclusión? ¿eh? Que tenemos que hablar de inclusión. Y esto qué quiere decir que tenemos que hablar de unas polipolíticas. ¿eh? No vale una política sola. Hay que aplicar unas políticas que de fondo eviten que el tratamiento desigual a los iguales trabajadores y trabajadoras jóvenes, trabajadores y trabajadoras de edad madura, trabajadores y trabajadoras con cargas familiares. Y esta exclusión o estas políticas de inclusión, que la exclusión que se tiene que evitar con estas políticas de inclusión, implica que he visto muy poco también en los planes de igualdad, en los contenidos, muy poquito, poquito, poquito de eh, referencia a otras causas de exclusión. ¿Eh? Por ejemplo, el tratamiento conjunto de género y discapacidad, ¿eh? por poneros un ejemplo. ¿eh? Y, por tanto, tú no puedes aplicar una política, ¿eh? un plan de igualdad ¿eh? de género, si tú no tienes en cuenta que, además, esa mujer es una discapacitada, si tú no tienes en cuenta que, además, esa mujer tiene una situación monoparental, que, además, esa mujer acaba de conseguir el permiso de trabajo. ¿eh? Por tanto, esas políticas de inclusión son omnicomprensivas. Eh, son omnicompresivas y son las únicas que te dan resultados. Ayer eh, eh, la profesora cherocha cartel planteaba eh, una, una ponencia en la que bueno sacaba unos, unos anuncios eh, unos anuncios en Infojobs o no sé dónde era, me corriges, si no era InfoJobs igual en una, de, en una de estas redes informáticas eh, y, 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 y de anuncios de, de trabajo ¿no? y entonces todavía seguimos teniendo ahí eh, unos, unos anuncios en los que te dice, se requiere mujer joven, mujer y joven, que sea un poco puta. ¿eh? <laughs> había camarera, ¿eh? había unos jueces ahí en la primera fila que pegaron unos saltos ahí. Bueno, pues pegarán unos saltos, pero eso sigue ahí. Pegarán unos saltos esos jueces y esos inspectores importantísimos. Esos anuncios siguen. Esos ¿Eh? anuncios siguen, ¿eh? y no solamente eso, sino presencia física, edad, joven, eh, simpática, bueno, la polidiscriminación, ¿eh? la polidiscriminación por orientación, por todo, ¿eh? por todo lo que las causas de discriminación que aparecen en nuestro estatus de autonomía. Después yo disiento un poco con la idea de que en estos procesos de inclusión, cuando ya los consigamos, tienen que, de, que desaparecer lo que yo llamaría nuestras instituciones propias, que son los institutos de la Dona, las direcciones... Yo creo que no, yo creo que esto es fatal. O sea, yo creo que por mucho que nos creamos que hemos conseguido nada y tenemos que estar, ¿eh? y tenemos que gestionar desde el género, cuando estamos en esa, en esa parte de la institución, la inclusión. ¿eh? porque lo predominante es el género, porque es el género el que, junto con la discapacidad, con la orientación sexual, con muchas cosas, ¿eh? está produciendo la exclusión. Por tanto, yo creo que las redes que se han puesto en marcha y que se han creado, yo creo que hay que estarnos un poquito eh, quietos con esto. Después, el tema de la transversalidad. Yo esto creo que es el principal déficit. ¿Eh? El principal déficit, la transversalidad en las medidas. ¿eh? Los diagnósticos más o menos se van haciendo, hay una conciencia que se reconoce además en los propios planes de que hasta ahora no había esa reflexión sobre el impacto en género, pero luego no se conectan, son como apartamentos estancos. ¿eh? Y entonces, claro, el resultado, ¿qué va a pasar? Estamos empezando, yo creo que cuando vengan las auditorías de todos estos planes de igualdad ya veremos lo que está pasando, pero yo estoy un poquito preocupada, yo estoy un poquito preocupada por esa falta de transversalidad. Y luego el punto final y con el cual me pongo a vuestra disposición para lo que me queráis comentar: hay que auditar los resultados, hay que auditar. ¿eh? Y hay que auditar los resultados no de una manera cosmética. No de una manera cosmética, es que ya tenemos mucha cosmética, no de una manera cosmética, tenemos que ser serias. Y yo, perdón que diga esto, pero yo creo que hay que auditarlo las mujeres, yo lo siento mucho, pero es que somos el grupo al que se está dedicando la acción y por tanto, que tengo que decir que en el grupo no haya también algunos compañeros que son todos estupendos, pero porque ayer, ayer, ayer lo vimos, la, la red de solidaridad que teníamos. Pero yo creo que esto se tiene que hacer y se tiene que hacer de una manera, bueno, pues a veces dolorosa, ¿no? Es decir, bueno, pues esto no ha ido bien, pues hay que hay que cambiarlo. Pero la auditoría es clave y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Unión Europea, que yo aquí siempre habéis visto que enseguida sacó la Unión Europea como para defender la propuesta. Y la Unión Europea dice resultados planificación de resultados. Son métodos de, man de management. O sea, resultados y usted cuánto ha conseguido. A o B. Usted puede tener un plan de igualdad fenomenal, pero si usted al final no ha logrado remover los tipos de contratación, algo le está fallando. Y no es que esté ni mal ni bien, sino que hay que corregirlo. ¿eh? No es que esté ni mal ni bien. Aquí no estamos jugando a nadie, sino que tendremos que cambiarlo, tendremos que ver qué política tiene de conciliación, dónde están situadas las mujeres, qué es lo que está pasando. Porque si no, al final de la película, que es lo que tendremos, los datos que os he dado al principio, ¿eh? una exclusión de la protección social en el momento más débil, ¿eh? en el momento en el que estás más débil. Y en este sentido, yo pienso que bueno, que hay que agradecer muchísimo toda la tarea que se ha hecho de la administración, y el Instituto Catalá de las Donas, de la Dirección General. Yo creo que esto es una tarea importante. Ahora mmm, estamos empezando, estamos muy entusiasmadas ayer, pero estamos empezando. ¿eh? Y el momento duro es el momento de rendición de cuentas. ¿eh? El momento duro donde es el de la auditoría. Y la auditoría se llama resultados. ¿eh? Se llama resultados. Y yo quiero terminar diciendo que bueno que, que lo de ayer nos ha dado mucho ánimos a todos, a todas, y, y yo la verdad es que estoy con, estoy con una con una alegría propia de, de la jornada, pero, pero eh, el proceso de igualdad es un proceso duro, porque es un proceso también de reparto de espacios de poder, ¿eh? y por tanto las complicidades en los espacios de poder no es fácil, ¿eh? no es fácil. Pero al final de la historia, lo que lograremos es que todos vamos a ser mucho más maduros, mucho más felices ¿eh? y mucho más iguales, y es la única manera de mantener una agenda de trabajo decente. Y esto lo dicen Naciones Unidas. El principio de igualdad y no discriminación para formular un trabajo decente pasa por la dignidad en materia de igualdad. Y la dignidad tiene un apellido de sexo, pero también de raza, de género, de, perdón de orientación sexual, de discapacidades y por tanto, tenemos que ser también generosos en la solidaridad. Muchas gracias. gràcies, eh, a la doctora Júlia López, perquè ha estat, jo no no sé si si esteu tots d'acord, però ha estat una conferència extraordinària, eh, dir, brillant, eh. Jo diria brillant i i a més eh, ens fa reflexionar molt, no? D'alguna manera s'han plantejat temes que 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 de, de segur ens ajudaran a tots a, a continuar endavant en aquesta qüestió plantejada. Bé, eh, segons el programa hi, hi ha un debat, eh? per tant, jo crec que s'han dit coses molt interessants, eh, també podem estar d'acord o no estar d'acord, evidentment, en tot el, que, el que s'ha dit, eh? com, com, és, com és habitual, i també vull agrair-li que, malgrat m'ha fet patir molt aquests sí, dies... Sí, eh? sí, sí, molt. tu a mi, eh? Tu a mi. M'escrivia tot el temps. On està el PowerPoint? I jo allí con los tochos... Hem, hem, estat aquí amb una comunicació... Jo allí con los tochos, mare mire, que m'ha escrit altra vegada, que m'ha escrit altra vegada. Bé. Estava he tornat a la joventut, eh? Bé, bé, sí, bé, bé, sí, jo, 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 no sí, he tornat no a la joventut, quan eres <laughs> més jove i t'has ahir un... Molt bé, doncs obrim un, un debat, tenim, tenim eh, uh, per tant, eh, uh, segur que, que hi ha preguntes, no? De, doncs, qui vol començar-lo? Aquí mateix, el, sisplau, el, el que faci la pregunta, que es presenti breument. Ah, I... um, sí. bon dia, moltes gràcies, Júlia. Jo treballo aquí a l'escola, i voldria saber quina és la teva opinió a banda del subidon que tens d'ahir eh, en relació al teletreball si pot ser una mesura que serveixi si s'està implementant si tens esperança bueno jo crec que és un tema molt complicat perquè el tema del, tel del teletraball si al final termina en una doble jornada conciliada estem, estem equivocats eh? Com s'aplica el teletraball? S'està aplicant com una medida de conciliació de vida familiar i laboral per a les dones o s'està aplicant com una inserció de les dones en unes noves formes de treball, que és el futur del treball, les Nacions Unides, OIT, etc. La transversalitat. S'està eh? aplicant, aplica, aplicant a les dones fundamentalment dades qui està fent teletraball. Eh? Què conseqüències té el teletraball? És que no tinc una resposta, és un tema, és un tema molt complex, però jo crec que la transversalitat ajuda en les dades. Què està passant? En el teletraball jo la impressió que tinc és que el que s'està utilitzant sobretot, eh? jo ho veo en el micromundo, l'UPF, eh? en el micromundo, que per tant no són conclusions generals, eh? però s'està utilitzant per les dones. No, mire, vostè, la olla con el pollo, ¿eh? Y después, ahí un trabajo de no sé qué, ¿no? Y el nene ahí, no, mire, no. No, no, no. no. Ara, una vegada que jo estic dient això, bueno, són també noves tecnologies, eh? clar, sostenibilitat, són moltes coses, no sé per què ser frívola, tampoc, eh? jo no voldria ser frívola, però en conciliació estem, par estem parlant de les dones, de los homes i les dones, estem parlant d'entorns, entornos de treball, o estem parlant de les dones que estan a casa ara. Eh? Perquè és la tornada a casa, és l'oficialització, en molts de casos, és l'oficialització de la doble jornada, però més còmoda. Tu podes tenir el rulo ahí i... No, no, jo estic jo estic preocupada perquè s'està fent un anàlisi de el teletraball sense la connexió com corresponsabilitat. Aquesta és es la meva opinió. Però esta és es una pregunta molt difícil, eh. Molt bé. Aquí, els Santos, sisplau. Santos, una fàcil, eh? No, més que res, gràcies. Després, com que participaré, és allò que passa que m'has aixafat molts temes que he tocat. Però bueno, però sí que m'has fet una referència amb el tema de les transversalitats que implica els plans d'igualtat. Com vam estar redactant les mesures i es va treballar per la redacció del pla d'igualtat, eh, uh, a la Mesa, a l'OPI, eh, uh, que és on treballem aquests temes, eh, uh, precisament vam sortir el tema de les polítiques LGBTI que la Generalitat de Catalunya està portant a terme. I vam tenir un escoll que no tenim reculat el, factor gènere que, que implica les polítiques LGTBI. Precisament era allò, com que és una eina al pla, és trobar allò que el fiscal contra la discriminació, el Miguel Ángel Aguilar, diu, los palotes. Si no es tenen denúncies o si no es tenen xifres, no mai es pot valorar fins a quin punt aquest factor pot tenir repercussió. No? I sobretot era pel tema del col·lectiu transexual femení que eh, el factor general és de clar, és claríssim. O sigui, que no és el mateix eh, una persona que passa a ser visiblement home que, una, que, una do, que un home que passa a tenir una visió física de dona. O sigui, hi ha encara un una puxada i baixada de solor. I, I això, el pla d'igualtat de la Generalitat, no ho tenim recollit, aquest factor, dintre de l'estructura. I alhora també eh, una altra cosa transversal en l'àmbit LGBTI és el tema de eh, conciliació, allò que has comentat en el sentit de que el tema de conciliació familiar encara és un tema de dona. El factor eh matrimonis igualitaris eh, potser pot ser un lloc que comenci a, a trencar-se aquesta dicotomia de que la senyora es queda a casa amb els nens i el marit a fora treballant, no? En el sentit de que eh matrimonis de dos homes o de dues dones hi ha un repartiment de les tasques. Potser a la llarga també cosa que no ho tenim recollit, potser haurien d'anar començant a fer números de com es pot o no. Eh, uh, més que res és això de que vosaltres, eh, uh, a nivell acadèmic, eh, uh, aquest factor el teniu valorat? bueno, a nivell acadèmic el té valorat sobretot la professora Txelo Chacartí, que té un llibre així grosset sobre aquest tema, però jo simplificaria, no sé si tu vols comentar alguna cosa que segur que, que saps, bueno, segur no, saps més, més que jo, però el tema és la inclusió, és el que jo he dit abans, eh? és la inclusió. És es que no estem parlant solament d'homes i dones, estem parlant de polítiques inclusives, eh? I en aquestes polítiques inclusives entra tot, eh? Entra tot. I sobretot perquè moltes vegades aquests col·lectius, el problema que trata no es tracta no és de gènere, en moltes casos has de combinar amb orientació sexual, amb altres causes de discriminació, edat, moltes coses, formació, moltes coses. Jo eh? crec, jo... La que tinc és que tinc la mateixa que que tu, eh? És un tema molt complexa, perquè, ¿por és un tema de policausalitat i l'otes que combinar a les altres. Xelo, jo no sé si tu Aprofitem ja l'interseccionalitat aquí és molt important, no? De tenir en compte el que passa és que també si un pla d'igualtat eh és de gènere, jo crec que com ha dit la professora, les causes les has d'anar d'integrant, discapacitat, orientació sexual, i després, per què no, també fer un pla d'igualtat específic de, per orientació sexual, no? En algun moment, potser s'ha de plantejar com un element també propi, no? Però quan parlem de plans d'igualtat eh, de gènere, jo crec que han de tenir la seva pròpia eh, autonomia creuat en temes no, d'interseccionalitat sí, per dones, diferents causes. Sí, sí. Ai, Ai, molt bé. Què més? Alguna pregunta més? Segur que, que, que hi ha alguna pregunta més? No, no m'ho puc creure. He, he dit coses molt, molt interessants. Aviam, aquí. Molt bé. Hola, bon dia. Uh, jo estic desobidós de l'hora d'ahir, de però també trista, perquè em vaig trobar en un entorn uh, a la feina, o sigui, estic en una empresa pública de 300 treballadors, i es va fer com si no passés res. Jo estava veient que al carrer estaven passant coses, vaig veure que hi havia una organització feminista i les vaig anar a veure a veure qui eren. Vaig veure que hi havia persones molt grans, bueno, com jo, àvies, i després noies molt joves. I vaig veure que passaria alguna cosa. I ho vaig portar a la feina i ho vaig demanar. I llavors voldria, la pregunta és com puc fer per integrar persones, dones principalment, que em diuen que això és una cosa intangible, que estic treballant per un intangible. Quan és és això que dius tu, un canvi. De pla d'igualtat tenim una foto, no hi ha una pel·lícula. El vull fer perquè he fet un curs a la Cambra de Comerç, estic en contacte amb l'Anna Mercader, soc molt seguidora seva, molt fan, perquè veig que vol fer coses a les empreses i vull treballar amb ella per això. Però, clar, estava o sigui, molt contenta i molt trista. I he vingut aquí una mica per respirar un ambient diferent i tornar a agafar una mica doncs una mica d'aire. No? Em va acompanyar el meu net. Portaven allà que li feien fotos, perquè té un, un any i mig, la, meva neta estava amb la seva mare a la festa de xiques. O sigui, ho vam viure com, com una cosa molt, molt maca, no? però clar, m'agradaria sumar més gent, perquè molta gent eh, jove ja hi és, i molts homes, però què em passa amb, amb les dones que parlen de que són intangibles? Què faig? Bueno, estas preguntas son dificilísimas. Yo. <laughs> bueno, yo creo que, mira, yo te contaré, un, un, un bueno, yo No sé, como, como he de parla de sentimientos, pasó el Castilla. Mira, Rosa Parks, cuando todavía no había una lucha de, de derechos civiles en los Estados Unidos articulada, Rosa Parks, un día que era una señora del sur de los Estados Unidos, trabajadora que iba en el autobús cada día a trabajar y que era africanoamericana, se montó en el autobús y decidió que no quería sentarse donde, donde ponía black people y decidió que no lo quería hacer. A partir del momento en el que Rosa Parr fue sacada de manera violenta del, eh, del autobús, empezó lo que todavía continúa, que es la lucha por derechos civiles. Y nada más que ver a este señor que tienen ahora en, en los Estados Unidos, que, que bueno, no se puede decir que hace bueno a Rajoy, pero, pero más no hace bueno a ninguno, pero vamos, bueno no entremos aquí, bueno, entonces, yo creo que nosotros y nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es poner el camino para que la, las mujeres puedan seguir atravesando el río. Es que los resultados probablemente no los vamos a ver ahora. Yo cuando empecé, cuando empecé en la universidad, nosotros somos un 23% de catedráticas en la universidad pública, un 23%. Yo cuando empecé en la universidad, cuando empecé Éramos, y, y saqué la cátedra, éramos seis en toda España, de laboral, ¿eh? seis en toda España. Y ahora hay muchas más. Ahora hay muchas más. Es que no hay, una, no hay una receta. Pero esto yo creo que es la lucha por la dignidad de las personas. Y hay que seguir. Hay que seguir. Y luego tienes alegrones algún día suelto. Pero, pero las cosas van cambiando puquet a puquet. ¿eh? Yo cuando he visto ayuntamientos de cinco que tienen su espacio en las mesas de los profesores y que hacen diagnóstico. A mí esto me parece increíble, de cinco trabajadores. Y tienen su diagnóstico, las trabajadoras están, y yo digo, hombre, ¿dónde van a estar? por pues en pocos sitios, porque son cinco. ¿eh? <laughs> y, y, y tienen su plan de igualdad. <laughs> tienen su plan de igualdad, dicen, oiga, yo quiero estar en la network. ¿eh? Y eso lo ha hecho la YEC Catalana. ¿eh? Entonces... La remoción de obstáculos que dificultan la igualdad efectiva, yo creo que ahora estamos en igualdad, pero no en efectividad. Por tanto, nos queda efectividad. ¿Eh? Yo, no, yo no tengo una, una receta, pero yo, yo, soy optimista, ¿eh? yo soy optimista. Yo soy optimista porque bueno, porque yo creo que nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas, no Pichón ni yo, pero otra forma de hacer las cosas. Y yo creo que hay una transformación. Yo creo que lo de ahí es un, es un, es un hito. jo no lo penso molt seriosament, perquè és eh, que no tenim por, no tenim por. I en una atmosfera en la que la repressió és, eh, és brutal, eh? la llei de, reforma, de mordaza, és una bueno, criminalització de, la, de les huelgues, eh, de la llibertat d'expressió, tot aquest, aquest panorama, sortir ahir, i tu l'has dit, els nets, eh, bueno, és imparable, La, la, la lucha por la justicia es imparable, pero no porque nosotros los catalanes son macos, sino porque es mundial, es mundial. Es que la gente afroamericana sigue eh, luchando. Yo participo en campañas, eh, mi marido es estadounidense y participo en campañas con los sindicatos norteamericanos en Obama y tú ves que esa network no, la, eso no se disuelve. Yo creo que hemos de mirar, yo acabo de venir de Oviedo, que me invitaron las mujeres pensionistas a un... A un, bueno, a una charla. Y estas mujeres pensionistas, que muchas de ellas son, han sido trabajadoras, de, trabajadoras bueno, de, de la industria alrededor de las minas, otras de ellas viudas de mineros, bueno, tú ves que, que, que hay una ebullición y esto está siempre… la represión genera más ebullición social, porque el susto de momento te, te para, pero lo que dices es que, oye, que voy a yo a estar aquí, que no me puedo mover, hombre… Entonces yo creo que ya el sistema de fajas funciona mal. Sistema de fajas, las fajas no están de moda. Están de moda, son muy incómodas y las mujeres hemos renunciado hace mucho a la faja ya. Esto ya cuando tienes una hernia, tienes un problema de salud, pero si no no nos pueden poner mucho, pero seguiremos avanzando. Ahora necesitamos, ya tenemos las normas, ¿eh? Tenemos normas de igualdad efectiva, planes de igualdad que se llaman planes de oportunidades. ¿eh? Ya tenemos los instrumentos, ahora hay que pelearlos en la calle. Y hay que pelearlos en la calle, en los centros, y, y, y esta es la transformación. Esta es la transformación en la Pompeu Fabra, en mi pequeño mundo. Siempre hacemos referencia a nuestro pequeño mundo. Hay muy pocas catedráticas, cada vez hay menos, pero cada vez hay más titulares apretando. apretando. Y esto en algún momento. El, el... Esto no lo estaré grabando, lo de la faja, ¿verdad? No, que pero, mi universidad, pero, pero, una universidad mole, elegante. ¿eh? Pero, pero, pero ah, no, a cada no, no, no. de... a cada d, sí, eh, una cutilla. Una cutilla, sí, una cutilla. Entonces, yo creo que tenemos que tener esperanza. La esperanza, y la esperanza es que hemos perdido el miedo. Yo creo, bueno, lo han perdido hace mucho tiempo, no es que nosotras tengamos este protagonismo. Y, y yo lo he visto, yo los planes me he quedado bastante contenta, porque yo digo, pues mira, se están haciendo cosas que hay que, pero se está, hay que empezar, hay que hacer. Y bueno, y luego ya se mejorará, pero la transversalidad y lo que tú dices, invitar a más gente al movimiento, esto se tiene que, desde luego desde Naciones Unidas y OIT se entiende perfectamente. Trabajo decente pasa por dos cosas. Igualdad, bueno, pasa por tres cosas, pasa por igualdad de género pasa por participación y pasa por una cosa que no la dicen porque esto por ampliación de la protección social y yo digo y esto no lo dicen los políticos pues está ahí eh está ahí está ahí gracias por la pregunta pero la respuesta es un poco es una reflexión que una respuesta qué mes alguna pregunta mes ve entonces si, si no tenéis más pregunta reiterar l'agraïment eh, a, la, a la doctora perquè t'hagi fet aquesta conferència. Gràcies.